¿Crees en los milagros? Si no es así, la historia de hoy es para ti. Un niño de cuatro años llamado Saru vivía en un pequeño pueblo de la India. Nació en una familia pobre y para sobrevivir su hermano mayor Gudu lavaba vagones de tren mientras su madre hacía pequeños trabajos para alimentar a la familia. No era un oficio fácil. Un día su madre tuvo que ir a trabajar en el turno de noche y el hermano mayor tenía que poner en la cama al pequeño Saru y prepararse para su trabajo nocturno. Pero en esta historia, un solo momento lo puso todo patas arriba. En este fatídico día, el pequeño no quería irse a dormir y tenía mucho miedo de quedarse solo. Yorabi le pedía a su hermano mayor si podía ir con él. Como Gudu tenía que ir deprisa al trabajo, no quería hacerlo, pero finalmente accedió a poner a su hermano pequeño en su bicicleta y llevarlo con él. Pensó que podría hacerlo solo un par de horas y llegar a casa sin que su madre se enterara. Dejando a Saru en un banco durante unos minutos, Gudu corrió hacia su empleador. Al quedarse solo impulsado por su curiosidad, el pequeño entró en un vagón estacionado y luego se quedó dormido del cansancio en el suelo. Saru, de 5 años, solo se Despertó cuando el tren ya lo llevaba hacia un destino desconocido. Es difícil imaginar cómo se sentía el niño mientras observaba los campos y los pueblos desde la ventanilla del tren en movimiento. El tren viajó durante dos días sin parar y se detuvo en la ciudad de Calcuta, al otro lado del vasto país. La bulliciosa ciudad, tan diferente de su tranquilo pueblo natal, dejó al chico con la mente confusa. Saru no sabía dónde estaba ni qué hacer ahora, ni cómo buscar su casa. La gente inmersa en sus propios pensamientos no le prestaba atención. Habían demasiados mendigos en las calles. Vagaba sin rumbo durante el día y por la noche dormía donde podía. Saru vivió así durante varios días en la gran ciudad. Creo que no hace falta mencionar lo que les puede pasar a los niños sin hogar. Un día se unió un grupo de ellos en la calle, pero una noche llegaron unos hombres extraños y los metieron a todos en unos automóviles. Saru no volvió a ver a ninguno de ellos y milagrosamente logró escapar, sin saber qué hacer. Vagaba por las calles de la gran metrópoli y agotado y hambriento, el chico se sentó en la calle frente a un restaurante. Veía a través de la ventana a un joven almorzando. Se imaginó a sí mismo en sus zapatos y Saru se llevaba las manos a la boca, imaginando una cuchara improvisada en sus manos, llamando así la atención. El hombre le preguntó qué hacía solo en la calle y dónde estaba su familia, pero no obtuvo una respuesta clara y llevó al niño a un centro de ayuda para huérfanos. No se pudo encontrar a sus padres, ya que el pequeño no sabía leer ni escribir y no recordaba el nombre de su pueblo. Tras los infructuosos intentos de encontrar a sus padres, Saru fue reconocido como Huérfano, pero el destino le concedió al pequeño niño un obsequio increíble. Una pareja de Australia vio sus fotos y decidió adoptarlo. Al otro lado del océano le esperaba una casa grande, buena comida y unos padres cariñosos. Saru continuó su vida en Australia: iba a la escuela, hizo nuevos amigos y jugaba juegos de computadora. Creció entre niños acomodados y podía permitirse prácticamente de todo. Iba a la universidad, tenía su propio automóvil, pero todo el tiempo permanecieron esos recuerdos en su corazón. De aquel pueblecito de su cariñosa madre, su hermano mayor y su hermana. Había un gran mapa de la India colgado en su habitación y al mirarlo el chico se preguntaba, ¿qué le había pasado a su madre? ¿Volverán a verse? ¿Será capaz de reconocer a su hijo que ya es todo un adulto? El tiempo pasó, pero nunca perdió la esperanza de que un día podría volver a abrazar a sus seres queridos. Siendo un estudiante universitario, pasaba horas en un mapa virtual de la India utilizando la aplicación de Google Earth, tratando de encontrar algo familiar de su infancia. Imagínense por un momento que había pasado más de un año, 10 horas al día, a veces un día entero, examinando todas las estaciones de ferrocarril de uno de los países más grandes del mundo de las que, por cierto, hay más de 10.000 en la India. Y después de un tiempo el destino lo recompensó por todos sus esfuerzos. Al encontrarse por casualidad con las imágenes de satélite, no podía creer lo que veía en sus ojos. Eran lugares familiares de su pueblo natal, el puente, el río caudaloso, la fábrica donde trabajaba su madre. El pueblo se llamaba Ganesh Talai y sin dudarlo el chico dejándolo todo se dirigió al lugar donde lo habían estado estado esperando desde hace muchos años. Al llegar a la India por primera vez, siendo un adulto, buscando su hogar en ese pequeño pueblo, el joven se preguntaba si quizás ya no vivían allí o si lo reconocerían. Mientras el chico luchaba contra sus temores, de repente una mujer mayor se acercó a él y lo abrazó cariñosamente. Todavía no entendía nada, pero resultaba que esa mujer era su madre. En cuanto vio a Saru, se dio cuenta inmediatamente de quién estaba delante de la casa. No se podía engañar al corazón de una madre. El reencuentro entre el hijo y su madre tuvo lugar después de 25 Largos años. Pero a Saru le esperaba otra conmoción cuando se enteró de que en ese desafortunado día su madre había perdido a dos de sus hijos a la vez. Gudo había sido atropellado por un tren, corriendo por las vías cuando llevaba toda la noche buscando a su hermano pequeño. Todo el mundo decía que no lo lograría. Era como buscar una aguja en un pajar, pero si quieres encontrar algo, de seguro lo harás. Recuerda el joven. Saru vive ahora en Australia y se ocupa de su negocio. Todos los meses envía dinero a su familia y ahora ya no tiene que trabajar tanto. Varias veces al año viaja con sus nuevos padres a visitar a su madre y hermana biológicas. Durante muchos años, su madre trató de averiguar qué le había ocurrido a su hijo perdido, pero la búsqueda no condujo a ninguna parte. No tuvo más remedio que esperar y llorar por su hijo. Así es como después de 25 años, Saru encontró por fin a su familia y la paz en su corazón. Hasta se hizo una película sobre esta historia, que ha llegado al corazón de millones de personas en todo el mundo. Después de toda la vida de un niño común y corriente y todas las dificultades a las que se enfrentó, son dignas de respeto y atención. Amigos, y si a ustedes también los ha conmovido esta historia, no olviden darle me gusta y compartirlo con sus amigos.